Tengo a mi tío fue el ministro de Salud y Acción Social. Acá. Ahí. Ahí está. ¿Este es tu tío? Sí. Y este, el zurdo Contreras, sí, que era un dirigente gremial, que después fue diputado nacional. ¿De los municipales? No, no, creo que era de los empleos estatales, ¿sí? Creo que era de ATE. Contreras, claro. José Evaristo Contreras, alias el zurdo. El zurdo Contreras. Muy buen jugador de fútbol. ¿Sí? Y después está otra. Están en Buenos Aires con Evita. Esta la tengo. Bueno, esa foto la rescaté yo, pero no. No, 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 no tengo quien me diga quién está uno. No, bueno, yo te identifico un montón acá. Bueno. Mi tío, Evita, Samena, este es Abraham Rayé, esto es Héctor Lobaglio. Ahí está el viejo Silvio de Catrao y Rico. Es la otra. Claro, la otra casa. Es la misma 23. Pero bueno, el gordo Taibo, Risto Barreán, este es el que es Samillán, que casi todos los tengo de acá, ¿sí? Algunos son salteños y otros de Buenos Aires. Esto es lo que quedó pendiente que no hice en tu casa. Que me pudieran poner los nombres de. Esta yo la tengo mejor, esta foto, ¿sí? Y yo creo que esta me la diste vos, me la pasaste vos. Por no, mi hermano yo no, ¿eh? ¿No? No, a mi hermano Gregorio. Porque yo laburo con Photoshop y hago las mejores las fotos, ¿sí? Así constituyo todo. Y esta sí, un poco más. Porque él le había dicho, yo, la última vez que estuve con tu hermano fue hace 2 años. Sí. Y él me había dicho que te iba a pasar, había algunas fotos que no se acordaba los nombres, que te las iba a pasar. Ya, de eso fue. Claro, eso fue. Sí. Pues vos no te acordás de mí. No sé quién soy. Mirá que yo tengo buena memoria para las caras. Yo soy el que te recibí en Lomas de Zamora cuando hace muchos años. Para el concepto de qué hasta decir en Lomas de Zamora. Y no me acuerdo ahora en este momento, pero vos fuiste una vez a visitar, creo, si no me equivoco, a visitar a Duarte. No, a Duarte no. ¿No? No, 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 no. Yo era el director del diario La Unión. Puta madre, para que la llame mi mujer. Para con la mujer es más boluda. Tenemos una foto nuestra que nos sacamos ayer, ¿sí? Sí, ayer nos sacamos una foto ahí en el balcón. En el mismo lugar, 68 años después. Está bueno, ¿no? Perdón, disculpa. Ya me lo confirmá. ¿Ese lo tenías vos? Sí. Porque no hay más, dije, está botado. ¿Cuál es tu? El cuatro, yo tengo. Y ahí está, ahí. Cuatro ediciones agotadas. Cuatro ediciones agotadas.
Sí, mi mamá me contó que yo escuchaba todo. Por acá creo que... Este es mi tío, hermano del padre. Fue ministro de Salud de Semena. Sí, era médico. En esta... yo me acuerdo de esto. Era una persona de la casita. Entonces, ¿no había? Mi hermano, es un perdiguero. Sí, se no sé creo que es el balcón de aquí. ¿Este balcón es? Sí, ese balcón, sí. Después se trasladó a la casa de gobierno en 1923. Claro. Sí, sí. Acá era entonces. ¿Cómo? Aquí era la casa de gobierno. Después se trasladaron. Después, pero justo en el gobierno de. Lucio Cornejo y el siguiente. Y Lucio. ¿Cómo está, chapo? Bien, bien, bien. ¿Te va? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Aquí, este es el padre. Este es Emilio Espeta, que es gobernador. Este era vicegobernador y él lo reemplazó a Lucio Cornejo. Esa es la plazoleta de Martín Fierro. ¿Cómo? Esta es la plazoleta Martín Fierro. Ah, la que ¿dónde? Está allá en la Leguizamón al 1700. Ah, no. Sí, ¿cómo es tu papá ahí? Este. Gracias, amigo. A ver quién te conoce acá. Sí, ese es José Maristo Contreras, alias el Zurdo Contreras, que era jugador de fútbol. ¿De qué club era el Zurdo Contreras? ¿Santa Rosa? Zurdo Contreras. No, yo sé de qué equipo de fútbol. Gracias. Un señalador. Ah, está listo, gracias, ¿eh? Y este es el hermano mayor de mi padre, que fue ministro de salud de Samena. Él era médico y trabajó con Salvador Massa en la lucha, bueno, Chaga, Massa, ¿no? Y según no tenemos registro, pero mi tío nació en 1900 y se recibió de médico en la UBA, así que tiene que haber conocido a Illa, que eran del mismo año, y se recibió los dos de médico, ¿sí? Y mi tío fue radical y goyenista hasta que apareció el peronista. Era futbolista. José Barito Contreras, el Zurdo Contreras. El de Ate. ¿Cómo? De Ate. Era de Ate. Claro, claro. Sí. Eran bien amigos de también de mi padre, ¿no? Ya. Los conocíamos nosotros. ¿Lo identificaste? ¿Lo identificaste a mi papá? ¿Lo viste a tu papá? Sí, ahí. Esa foto no la conocía. Pues ya le saqué foto yo. Acá en Salta me van a volver yo. Voy a tener que reescribir el tomo 2 de Ate para... Porque nunca supe quién era ese. No, Contreras. Bueno, me enteré hoy por él. Está allá también. Está allá. Además de gran jugador de fútbol. Y que agregando José sí, sí. Gran tomador. Tomador. Sí. Tomador de préstamo. Pero lo encontré. Ese. Claro. Bueno, ahora cuando vuelvo voy a decir, además de hacer de nuevo el libro de Semena, hay que hacer el tomo 2 de Ate para agregar. ¿Y el Zurdo Contreras? ¿Ustedes tienen el mensaje a la legislatura, el informe a la legislatura de Semena? ¿Un toco así? Tengo una parte. Ahí yo tengo dos discursos. ¿Cuál? Pero no. El grande y otro más chiquito. El grande. El primer año y el otro. Claro, el otro el que grande. Tiene toda la memoria de gobierno. Claro, sí. Una parte me la diste vos. Ajá, sí. Sí. No, yo tengo los dos libros. Claro, tengo todo. Es muy raro ese. Yo tengo mensajes de gobernadores, pero de Samena yo no lo he visto. Los organismos públicos aquí, por lo menos no lo he visto. No, desaparecieron todos. Sí. Y además, es una cosa yo le voy a decir, porque en el año 1970, un grupo de empresarios y otro de profesionales peronistas, con el edificio y las maquinarias del diario Inteligente, pusieron un diario que se llamaba Democracia. Sí. Bueno, y el director era nuestro hermano mayor Armando. Entonces, yo guardé, ¿no? Y nosotros empezamos una campaña para la restitución del retrato en el Cabildo, ¿no es cierto? Eso fue en agosto, más o menos, el diario El Tribuno empezó a sacar artículos, 4 artículos, ponderando a Samena. Entonces era parte de una cosa que ya Romero venía haciendo a comienzos del año 70 para desembarcar en el peronismo, ¿no?
él tenía, digamos, Día de Democracia, no, era un diario, no tenía materia muy vieja y bueno, todo lo más. Pero de todas maneras, bueno, pero cuento, porque claro, en el tema de las omisiones, bueno, hay una larga historia, ¿no? Entonces, Romero reescribió la historia del peronismo y la gente que en ese momento no estaba con él, lo borraron. Ellos publicaban unas notas sobre el padre ni figura, ¿no? Entonces, esas cosas son... No, pero basta ahí. ¿Fuiste a la sede de la calle Subiría? ¿El PJ? ¿No? No, todavía no. Bueno, entonces, porque cuando, nunca me dieron bola. Cuando entré para ver que hay como una especie de patio grande, Perón, Evita y en el medio Romero. Claro. Ese es el problema de salsa, ¿sí? El resto, olvidado. No, mi hijo menor. Hay una sala adentro, hay una iba sala, sí, una sala al secundario. Sí. Donde hay varios, y hay una foto de esa mena. Un grupo de cuatro alumnos le encarga al profesor que hagan un trabajo, ¿sí?, sobre el peronismo, el SAT, qué sé yo. Y van a la sede esa de la 20 de febrero, ¿no? Subiría, perdón. Entonces, había una persona ahí, bueno, que se hace preguntas, qué sé yo, y el fundador del peronismo en Salta fue Roberto Romero. Esa es la versión oficial, absurdo. No, bueno, ahora no. Me invitaron porque encontraron el cuadro de Samela, me invitaron a que vaya a dar una charla para explicarle a la comisión directiva de TJ quién es. Del retrato eso hay una explicación. Sí estaba en el depósito, ¿no es cierto? Yo tengo un recorte que entonces director, que era Rafael Pesusa, no sé, ya mayor, explica, digamos, por qué. Pero en materia, digamos, de ocultamiento de placa y de retrato, aquí también hay una larga historia. Y bueno, ahora cerraron el Museo José Hernández, el Salón de José Hernández. ¿En dónde es? En el José Hernández. No, en la casa, museo. La casa Hernández. La museo, casa de Arena. ¿Museo de la Ciudad? ¿El Museo de la Ciudad? Claro, se llama José Hernández. Está desarmada la sala de los intendentes. Bueno, es un desastre. Y lo mismo con la casa de Guizamán. La maquinaria, toda la tecnología y no hay nada. Y después ahí me contó un amigo, que es el único que tiene un libro sobre la historia de Padre Benzata, que él hace años donó fotos, pues era un fotógrafo profesional, artístico, bueno, de su producción, ¿no? Y que volvió hace poco, ahí al archivo de la casa de la esquina, no sé, la ciudad, y había otra gente, y dice, no, dice eso, lo quemamos todo. Juro. No sé. Sí. No. Por eso yo sigo teniendo todos los papeles, todas las cosas. Claro. Que claro, claro. Sí, sí. Porque nosotros conocimos a Fernando Samena también. Claro. Y le damos un sombrero de él. Luis Samena. ¿Eh? Digo, Luis, perdón. Era el secretario. Era el secretario de Carlos. Sí, sí. Un pasito más chico.